Hola mi gente, ¿cómo están ustedes? Dios me les bendiga. Muchísimas gracias por estar aquí acompañándome. Hoy yo los saludo a ustedes ya bien arregladita. Les grabé para el otro canal, grabé dos videos. Miren, son... Es tarde mi gente. Las 3:08, hasta ahorita estoy desayunando. Lo único que me comí fue un pan con café. Pero como yo necesitaba sacar esos videos, Me puse a trabajar y acabo de ahorita, miren, de hacerme unos huevitos. Por cierto que usé unos sartenes que me mandaron. Ay, buenísimos. Eso tienen que verlo en el otro canal, mi gente, de verdad que sí. Buenos esos sartenes. Vienen, a ver, dos pequeños, una olla. Todos vienen con tapaderas excepto un sartén. Pero qué bueno. Ahorita yo hice el huevo ahí. Miren, en el otro me freí dos guineos verdes. Ay, qué cosa. Y miren, esto es lo que estoy desayunando yo ahorita. Y chocolate. Me dijo mi hermana, cuando yo la probé, ay, se sentía tan feo. Y me dice, ¿la batiste? Y le dije, no, tienes que batirla. Y miren, me salió aquí un... Esto, le decimos chocolate. Las hondureñas van a saber, las catrachas, de qué les estoy hablando. Está tan bueno. Ay, qué rico. Ay, mi gente, me llegaron las cortinas. Dios mío. Ay, estoy tan emocionada porque ahora le grabé esos videos de las compras. Y me llegaron las cortinas. Y por fin, bendito Dios, me dé la fuerza para grabarles ya la decoración. Ay, grabarles esa decoración, mi gente, con esas cortinas que ya llegaron. Son dos cajotas. Ya se las voy a enseñar. Dos cajotas, ustedes... exageradas de grande. Miren, yo todavía me quedé con el vestido, me puse a hacer las otras tomas. Ay, Dios mío, nomás quería saludarlas y decirles que Dios me les bendiga a ustedes, a su familia, que sea una semana súper bendecida. Gracias a Dios por todas sus bendiciones. Bendito Dios por todo lo que obra, mi gente. Ay, hay que salir adelante dándole gracias a Dios. Sé que todos tenemos diferentes problemas. No todos somos perfectos, mi gente. Siempre se los he dicho yo también, porque me siguen diciendo en los comentarios, en Instagram. No solo porque ustedes me ven también al frente de esta cámara, no quiere decir que yo no tengo problemas. Todos en la familia, mi gente, hay problemas. Uno que otro problema. Solo hay que saber llevar las cosas, saber hablar, saber pedir las cosas. Se lo digo por mi propia experiencia. Hay que saber hablarle a los demás. Aunque como humano a veces fallamos, porque les digo, no somos perfectos. Pero hay que pedirle a Dios hasta para eso sabiduría, para poder hablar, para poder decir las cosas. A veces no nos ponemos a pensar si lo que decimos no le va a gustar a la otra persona. Así es que hay que ponernos a pensar en todo eso. Dios me le bendiga. Voy a seguir comiendo porque quiero grabarles la cocina también ahora. Bueno, no a grabarlo, por lo menos a dejar todo montado, cómo me va a gustar, cómo y todo eso. Ya saben ustedes. ¿Fue eso? Yo no sé si ustedes escucharon o es el refri. Ay, qué susto. Ya tengo todo por allá, ustedes. Vean. Miren, ya saqué todo lo que voy a necesitar. Ya traje todo por allá. Sí, es el refri. Todo lo que ya les mostré en el video de compras, porque quiero hacer el montaje. Ayer pues ya vieron que quité el papel. Ay, qué feo se ve. Ay, se miraba feo. Miraron mi dedote. Ya quité todo el papel, así es que así como está, vamos a hacer todo el montaje de la cocina, la decoración. Sí, y esperen ese video muy pronto, ¿ok? Saludos y provechito para los que están comiendo. Miren, mi huevito con tocino me hice ahorita. Now, not sure if I'll make
shine. Just some time off, we'd be fine. Guess that I was wrong this time. When I think about it now, I know that I don't. Oigan, yo todavía ando trabaje y trabaje aquí. Mi esposo ya le puso las patitas a la mesa, aunque no se ven. No se ven porque la pulgada, yo pedí de 4 pulgadas. No quise unas que fueran muy altas porque medí primero lo de abajo. Miren, casi no se notan las patitas, pero sí lo elevó un poco. Y miren, ya le cambié las agarraderas. De aquí medio se logra ver lo dorado de las patas. Miren, ahí se logra ver. Compré ese cuadro, no sé cómo decirle. Es de metal. Lo compré cuando andaba con Marixa en Ross. Y ese lo quiero para esta pared. Aquí. Ahí lo quiero poner. Vamos a ver ahí cómo nos está quedando. Decoré toda mi gente la parte de arriba. Ahorita se las enseño. Solo que quiero salir de esto porque voy a hacer cena. Le voy a hacer una carne a mi esposo. Ya me ayudó. Ya le corté el pelo también. Hoy hice 3 videos. Mi gente y yo han dado full. Ay, no. Pero antes de todo yo les voy a enseñar las cortinas. Dice mi esposo, ¿cómo que te mandaron todas esas cortinas? Y le digo yo, sí. Miren, mi gente. Esta es la compañía, se llama Nice Town. Me mandaron estas 2 cajas. Miren, esto está, mi gente, súper pesado. Ay, Dios mío, de verdad que sí, esto está pesadísimo. Vamos a poner ese cuadro ahorita. Eso es lo que voy a hacer porque también quiero irme a cambiar, a quitarme esta cara y todo. Ay, alistarme. Ay, qué blanco se ve por el contraste de la luz. Y necesito agua. Tengo una sed. Vamos a poner ese cuadro ahorita. I've been feeling so small. Watch the clock ticking off the wall. But tonight I'm letting it go. Spend my coin for show. I'm gonna be myself, or I could be someone else. No one's stopping me now. I'm gonna skip my breaks, I'm gonna make mistakes. I just wanna feel alive. It's just what I do when I'm out, so try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Look at those beautiful stars, I wanna drive a faster car. Nothing can break me, no, no, nothing can break me. Try not to hold me down, feel alive. Mi gente, dígame si no se ve bonito allí. Le vamos a poner también aquí arriba del papel para que le dé otro toque y proteja también lo que es la banquita. Miren aquí adentro cómo estuvo quedando. Le quité una regla y está abajo. Así es que quedó súper fuerte. Me gusta porque le estuvo dando más, que quedara un poco más alto lo que es el mueble. Me están pidiendo el link de ese. También se lo voy a dejar en la cajita de información. Porque sí me lo han estado pidiendo. Me dicen que ya tiempos quieren uno así.
Este no es especialmente, mi gente, para poner el microondas. Yo abrí lo que es el hoyito para sacar el cable. A ver, ahí se ve, miren. Yo estuve abriendo ese hoyito para sacar el cable, pero como pueden ver, allí quedó. Me estaban diciendo que comprara uno de ese, ay, Dios mío, ¿cómo se llaman ese tipo de microondas? Ay, no me acuerdo, que ya traen todo ahí, pero no me acuerdo. Pero yo les dije que no quería deshacerme. Otras me decían que lo pusiera en la estufa. Como pueden ver, el espacio está súper pequeño. Allá arriba está como un tanto así, entre la estufa y lo del el abanico que traen para lo del que saca todo el olor. Así es que por eso no lo hice. Pero a mí me gusta cómo quedó allí. Ya con el papel arriba también pienso que va a quedar bonito para que ya no sea tanto blanco. Bueno, yo voy a hacer cena, mi gente. Mi esposo ya se anda bañando porque le corté su pelo. Voy a hacer esta carne, pero no sé con qué la voy a acompañar. Miren, no sé con qué la voy a acompañar. Yo ya ando aseando la carnita, asando la carne. Eso se dice, mi gente. Alguien me dijo, Joana, quisiera ser tu vecina para comer esos sabrosos asados. Ay, sí, mi gente. Qué sabroso. Miren qué rico huele esta carne. Esta es la carne que le gusta a mi esposo, mi gente. Así, pedazos, no, no, ni gruesos. A ellos no le gusta. Pelotito. Y ese ya está ya. Lo tengo retirado porque no quiero que se le pegue el olor. La otra vez a lo que estaba haciendo, se les pegó el olor y no me gusta. Oigan, yo traigo una sed. Uy, pero una sed. Que ya me acabo de tomar una botella de agua y todavía traigo sed. Lo que han dado para aquí, para allá. Mi esposo anda haciendo té. Miren, ya puse la cortina. Yo no sé si logran ver. La cambié. Cambié la cortina. Puse las blancas que tenía en la otra casa. Por allá se logra ver allí. Se logra ver todas las decoraciones que voy a poner ya también en la cocina. Primeramente, Dios. Me encanta el balcón que tiene esa casa. Uy, parece un murciélago eso. Miren quién anda por acá. Ey. ¿Qué pasó? Ah, oigan, yo tengo que ir a regar las flores también. Vamos, voy a ir a regar las flores. Miren, aquí está la manguera. Ay, no las he regado y ahora hizo una calor. Oigan, voy a ir a lo de las uñas porque se me cayó una flor. Ay, ni se logra enfocar ahí bien. Se me cayó una flor y la de la otra mano se me quebró. Voy a ir porque le digo a mi esposo. Porque tan caro que me cobraron. Qué rico huele esa carne. Dejen, vamos a abrir acá.